¿Esto acabará hoy? Si Asu no nos da una sorpresa, así será. ¿No has hablado con mi abogado para darme las acciones? Ya he transferido todas mis acciones. Lo desconozco, señorita Asu. No se las transferí a Asu Koskoglu. ¿A quién se las diste? Conoces a la persona, descuida. Se las transferí a tu madre. Kemal quiere cederle las acciones que pertenecían a su hija. ¿Y por qué no se las da a ella? Porque cree que usted es la única persona que puede detener alguna mala decisión de Asu o Emir. ¿Las acepta, señora? Sí, está bien. Firme aquí, por favor. ¿Por qué involucraste a mi madre en esto? No pensé que te importaría que se la cediera. Esas acciones quedarán en tu familia. Cumplí mi promesa. Haz lo mismo. ¿O la cesión a tu madre cambia tu deseo de divorciarte? En lo absoluto, me divorciaré de ti. No sabes cuánto me alegra escucharlo. Asu Koskoglu Soidere y Kemal Soidere. Acabemos con esto. Vamos, Hera. Tengo el registro de llamadas que comprueba tus nexos con Asu Koskoglu. Haga lo que tenga que hacer. Lo haré. De eso no tengas duda. Terminaré por descubrir tu mentira. Señor, estamos seguros que Jalil sigue dentro del país. Necesito mucho más que eso. Encuéntrenlo y quítenle toda la información sobre el transporte. Como ordene, señor. ¿Se apoyarán una a la otra? Tu madre tiene algo importante que platicar contigo, Emir. Siendo su intermediaria, no creo que sea algo bueno. Todo lo referente a la empresa tendrá que hacerse conforme a la ley. Siempre ha sido de esa manera. Lo dudo mucho. ¿Por qué no hablas claro? Kemal Soidere me cedió las acciones de la empresa que eran de Asu. Mamá, ¿cuántas traiciones más? Me has clavado muchos cuchillos en la espalda. ¿Es lo que piensas? No sé qué opine Emir, pero yo estoy contenta de que sea accionista, señora Mugan. La legalidad y seriedad que necesita la empresa se logrará con su presencia. Una entrada triunfal a la empresa para alguien que estuvo dormida por más de 30 años. Lo mejor será que ahora mismo me devuelvas esas acciones. No. Mientras no me demuestres que has cambiado, no pienso cedértelas. Me alegra tanto que hagas feliz a Nihan, aunque estés ayudando a Kemal Soidere. Ya no gastes tus palabras. Me quedaré con las acciones. La felicito por esa decisión. No estés tan contenta. ¿Dices eso porque te sientes amenazado? Lo digo porque pronto se invertirán los papeles. Kemal ya no estará en la empresa, pero no por eso harás lo que quieras, Emir. Tu final se acerca. Los Koskoglu caerán. Gracias por todo. Es mi trabajo, Kemal. Un minuto, por favor. ¿Te divorciaste? Así es. ¿De verdad? ¿No me mientes? Solo nos queda un obstáculo para llegar al altar. Y es tu divorcio. Después hablaremos de eso, Kemal. Por ahora debemos festejar esta victoria, amor. Aún nos faltan algunas victorias, Nihan. Y en muchas de ellas vamos a involucrar
la policía. Señor Emir, hay malas noticias. Al parecer, el dueño de la empresa de limpieza, Alisa Deda, fue arrestado. Está en la estación. ¿Y por qué? Al parecer tiene que ver con la desaparición de su hermana. Sé que no tengo derecho a pedir que me ayudes, Asu. Pero no tengo a quién recurrir. Está bien. A pesar del divorcio de Kemal, tú y yo somos amigas. Te lo agradezco. Haría cualquier cosa que me pidieras. Quédate en silencio, por favor. Hola, Kemal. ¿Ya llegó? Sí, Kemal. Estoy bien, no te preocupes. No perdamos tiempo, comencemos. Zeynep, entre más convincente seas, mejor saldrá nuestro plan, ¿está bien? Sí, Kemal, ya te lo dije. Yo fui quien mandó la carta. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué? ¿Otra carta? No, Kemal, yo no sabía que existía una carta de tu fan. No sé de qué hablas. Está bien, Kemal. Está bien. Nos vemos pronto. ¿Qué dijo? Sigue insistiendo con cosas del pasado. Volvió a preguntarme sobre la carta que les envié a mis padres. Pero ahora me habló de una carta de tu fan. No entendí lo que quiso decirme con eso. ¿Te dijo qué decía la carta? No sé por qué hablo de ella. ¿Acaso tú tuviste algo que ver con tu fan? Me refiero a que hayan planeado algo. ¿Qué averiguó Kemal? ¿Por qué dijo eso? El divorcio no fue suficiente para él. Buscará algo más de qué culparme. Pero Asu, no te vayas. Anda, quédate un poco más. Lo siento, Zeynep. Tal vez otro día. ¿Qué tienes, Zeynep? ¿Te sientes bien? Me duele mucho. Tienes que ayudarme. En el baño está la medicina. Es una pequeña solución. Tiene que estar con una jeringa. ¿Entendiste cómo funciona, Zeynep? Entiendo. Si por desgracia no lograras poner esto en la bolsa de Asu, todo nuestro plan se vendrá abajo. ¡Ay! Zeynep. ¡Me duele! Aquí no hay ninguna jeringa. Debe estar en la bolsa de los cosméticos. Búscala ahí, por favor. Tampoco está. Dios mío, ¿qué hice con ellas? ¿En dónde están? ¿Estarán en otro lugar? No creo. Siempre las dejo en el baño. ¿Quieres que vaya a comprarlas? No, Asu. Ya pasó el dolor. Me siento mejor ahora. Si se repite, llamaré a la recepción del hotel. Después me encargaré de buscarte un lugar para vivir. Muchas gracias. Nos vemos. Hola. Hice el trabajo. Asu acaba de irse con el micrófono en su bolsa. Emir, ¿dónde estás? Está bien, espérame en la empresa. Voy para allá. Necesitamos hablar. Qué mal tiene la carta que tu fan le escribió a su madre. Tendré que seguir con las malas noticias. ¿Recuerdas a tu cómplice Ali? Está detenido. Es increíble. Voy para allá. ¿Crees que haya sospechado algo, Zeynep? No lo creo. Pero ruega porque puedas escuchar lo que necesitas antes de que cambie de bolsa. No te preocupes. Muy pronto hablará. ¿Y
¿Me mostraría los videos de seguridad de ese día? Lo siento, no puedo darle esa información. Tal vez esto ayude. Sí, oficial. Necesitamos unir fuerzas, colega. Me alegra que estés aquí. Ahí, es el auto de Azu. Detén el video. Hay que seguir a esa mujer. ¿Quién te ayudó a hacerlo? ¿Quién? Mira, está llamando a alguien. Espero que podamos ver quién fue. Tal vez aparezca el que la ayudó. Es ella. Esa mujer. Esa enfermera la ayudó. ¿Es suficiente? Suficiente. Gracias por la ayuda. Necesito que traigan a esa enfermera. Enseguida, detective. ¿Qué estás mirando? Nada. Ya la encontré, te toca arrestarla. No te preocupes, conozco mi trabajo. Kemal está muy cerca de mí. Hay que averiguar qué dice esa carta. ¿Cómo supiste que él tenía esa carta? Kemal le habló a Zeynep. ¿Cuándo? Antes de que te llamara, yo estaba con Zeynep. Escuché su conversación. ¿Qué es lo que estabas haciendo con Zeynep? Tenía problemas y buscó mi ayuda. ¿Te llamó? Así es. ¿Qué ayuda te pidió? Emir, eso no es importante. Dime lo que Zeynep te pidió. ¿Dinero? ¿Qué más? Ahora escúchame. Kemal está muy cerca. Le preguntó a Zeynep si sabía qué relación tenía yo con Tufan. ¿Qué contestó? No dijo nada. ¿Porque tú estabas con ella? Sí, tal vez, no sé. Esa detective solo espera que cometa un error. Ali está detenido. Kemal investiga. Si descubren la trampa que le tendía Kemal, todo el plan se vendrá abajo. Adelante, Azu. Emir, debemos hacer algo. Ayúdame. No puedo ayudarte, hermana. ¿Qué dices? ¿No vas a hacer nada? No es algo en lo que yo esté involucrado. Será mejor que vayas a la policía y te entregues. ¿Te das cuenta de lo que me pides? Por supuesto. Ten cuidado, alguien nos escucha. Pero... No escucharé tus crímenes, hermana. Lo que puedo hacer es mostrarte el camino correcto como tu hermano mayor. Lo que hayas hecho, ve y cuéntaselo a la policía. A mí no me involucres. Nos vemos en una hora en la costa. Tranquila, no hables con nadie. Lo siento, estás sola. Como siempre ha sido. Estás en mis manos. Kemal, es urgente que hablemos, amor. ¿Qué pasa, Nihan? Tengo una grabación en la que Azu confiesa sus crímenes. ¿Dónde la conseguiste?
Eso te lo contaré luego. Nos vemos en la estación de policía. Quiero que Merjan lo escuche. Merjan está conmigo en el hospital. Ah, cierto. Se me olvidó que ahora ustedes dos son inseparables. Nihan. Iré a la estación. Nos veremos allá. Lo siento, está sola. Como siempre ha sido. Eso es todo. Es la prueba de que Asu planeó todo. No, no es algo directo. ¿Pero es su voz? ¿Lo confesó? Sí, pero no es un recurso legal. Lo que tenemos es una grabación realizada ilegalmente. A pesar de eso, puede servirme. Bien hecho, gracias. Sabíamos perfectamente que Asu estaba detrás de todo esto. Vamos por buen camino. No es nuestro camino. Tú estás haciendo equipo con ella y yo estoy sola, Kemal. ¿Sigues molesta? Me hiciste a un lado de todo esto, Kemal. Nihan, si me hubiera quedado contigo, tal vez no sabría nada. Lo pensé y lo mejor fue aceptar. Nunca olvidaré cuál fue tu elección. Mi amor. Kemal, por favor. No te pongas así. Anda, sonríe. Aunque estés molesta, te ves hermosa. Ahora imagínate cuando muestras esa bella sonrisa. Recuerda en dónde estamos. Por favor, compórtate, Kemal. ¿Qué dices? Si aquí mismo pudieras abofetearme, lo harías, ¿verdad? Eso es algo diferente. Me divorcié. Quería recordártelo. Sí, lo hiciste. Pero por lo que veo, hubo otra mujer que supo aprovechar la oportunidad. Quiero que te mantengas lejos de ella. Quien me importa eres tú. Pronto estaremos juntos. Primero fue Galip y seguirán sus hijos. Asu no tardará mucho en caer y solo faltará acertar el golpe final. ¿Qué es lo más difícil? Nihan, no digas eso. Los celos te hacen decir algo que no es. Tengo un sexto sentido que no se equivoca. Yo sé por qué estoy celosa. ¿Por qué me miras así? Sabes que a ella y a ti los puedo hacer pedazos. Bueno, ya cuéntame, ¿qué pasó? Un tal Jalil Sepketli. Trabaja muy de cerca para Koskoglu, en negocios legales e ilegales. Si logramos probarlo, Emir no será capaz de deslindarse de lo que Galip Koskoglu hizo. ¿Quieres decir que esto es algo importante? Así es. Encontraré a ese hombre. Y antes de tu audiencia de divorcio, Emir recibirá su justo castigo. Se acabó. Estoy completamente arruinada. Lo sabías desde el principio y me dejaste hablar. ¿Por qué? Supe lo que sucedía cuando me dijiste que Zeynep había pedido tu ayuda. Se acabó. Si tienen la grabación, estoy en sus manos. Tienes que entregarte. Jamás. No tienes otra opción. Si ese hombre habla, te atraparán en cualquier momento. Primero me muero antes de entregarme. Escucha esto. Esa detective solo espera que cometa un error. Ali está detenido. Qué mal investiga. Te conviene confesar. Si colaboras con la justicia, tu sentencia se reducirá. Si se descubre mi relación con Asu, que no trabajé para tu fan, sino para Asu. Entonces, olvidarás este día. A Emir Koskoglu y también a mí. ¿Entendido? Muy bien hecho. Si no dices nada, seguirás con vida. Todo lo planeó Asu Koskoglu. Confiesa. De acuerdo.
adelante. A Asu Koskoglu no la secuestró Tufan. Ella planeó todo. Tufan y yo la ayudamos. No me entregaré, ¿entiendes? No dejaré que Kemal y Nihad me ganen. Soy yo la que va a destruirlos. ¿Qué sucede? Señor Emir, hay noticias del hospital. Kurkan por fin despertó. Vuélvelo a decir. Kurkan Ovali despertó. El policía que lo cuidaba acaba de dar el reporte. ¿Aún crees que puedes salvarte fácilmente de esto? Si hubiera una oportunidad, yo lo intentaría. Pero estás contra la pared, Asu. ¿Estás seguro? ¿Se encuentra consciente? Gracias. ¿Qué sucedió? Kurkan Ovali despertó. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué buena noticia! Asu ya no podrá escapar. Tenemos un testigo. Necesito un pasaporte falso. Debo irme del país cuanto antes. No quiero ir a prisión, Emir. Tienes que hacerlo. No lo haré. Si no lo haces, toda la atención se centrará en mí. Investigarían y me podrían culpar de todo. Entonces... necesitamos tener el control de esto. ¿Entregándome a las autoridades? Es el resultado de tu estúpida idea de fingir tu muerte. Kemal descubrió que yo fui quien ordenó el accidente de Nihan. Descubrirían que yo envenené a Ozan. Olvídate del pasado. Debemos ver el futuro. Dijiste que ningún Koskoglu pisaría la prisión. Esa regla ya la rompió Galip Koskoglu. ¡Maldición! ¿Prefieres proteger a Zeynep por el hijo que espera y vas a abandonar a tu propia hermana? Huir no significa que la policía detenga la investigación. Toda la atención se dirigirá a mí y descubrirán que fui tu cómplice para planear la muerte de Tufan. ¿Para ser libre vas a sacrificar a tu hermana? Lamento mucho tener que decírtelo, hermanita, pero no hay otra opción. No quiero ir a prisión, Emir. Me voy a morir. No llores. No llores. Emir, no me abandones. Hermano, por favor, no me dejes sola. Tu hermano no te dejará. Tranquilízate. Piensa, Asu. Necesito algo con lo que puedas salvarte de la policía. Si no encontramos ese punto débil, todo terminará. Piensa. Hay algo, Emir. ¿Qué? Dímelo, Asu. ¿En qué piensas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? Vienes a burlarte de mí. Que estés en prisión no compensa 30 años de vida. Sin embargo, quería verte así de indefenso. Sin duda, te mereces este lugar. Te hubieras muerto. Lamento que tu horrible influencia haya arruinado a mis hijos. Ellos son mis hijos. Llevan mi sangre. Aunque me hayan encerrado aquí, ellos seguirán mi legado. Daré todo de mí para sacarte de sus vidas y sus recuerdos. Todo. Pero eso es algo... que tú nunca verás como una persona libre. Ah.
Mira, ¿esta te gusta? Pero el jardín se me hace muy pequeño. Sí, ¿verdad? Bueno. ¡Ah! ¿Esta qué te parece? Ajá, es bonita. ¿Verdad que sí? ¿Y las habitaciones cómo son? Déjame buscar. Mira, tiene una hermosa vista. Sí me gusta. En ese caso, este será nuestro nuevo hogar. Sí, me parece bien. ¿De verdad? El reporte de la autopsia de Ozan Sesin dice que fue envenenado. ¿Usted envenenó a Ozan Sesin? Sí. ¿Por qué quería matar a Ozan Sesin? ¿Por qué? Fue una orden. ¿De quién? Encárgate. Diga. Soy Aso Korskoglu. Justo pensaba en ti. ¿En dónde estás? Voy camino a la estación. Voy para allá. Me traicionaste. Es tu método. Le ayudaste a Kemal o a Nihan. A Nihan. La mujer que quieres a tu lado al parecer te traicionó. ¿Qué pretendes? ¿Qué lograrías? ¿Que viera a Nihan como una traidora? Conozco a Nihan desde que éramos niños y sé qué tipo de persona es, pero tú nunca vas a poder entender lo que Nihan significa para mí. No puedes hacer que la vea como una mala persona porque no lo es. Ella es mi enfermedad y no hay cura. Pues ella no piensa lo mismo de ti. ¡Por tu culpa perdí a Asu! Por culpa de Asu, Tariq se volvió un asesino. Por meses creí que yo también lo era. Y todo por el deseo de tu hermana de querer matar a Ozan. Asu recibirá su castigo. Primero la enfermera y después Ali. Y ahora Gurkan confesó su crimen. Y la misma Asu me llama para decirme que viene a la estación. Ven a presenciar este histórico momento. Estoy en camino. Está bien. Llamando a Nihan. Nihan, el final de Asu ha llegado. ¿Estás seguro? Seguro. Merjan me llamó, voy a la estación. Salgo para allá. Tu hermano pagará por la gente que me ha quitado, por lo que le hizo a mi padre y a mi hermana, y no dejaré que nadie sobreviva en un mundo que ya no me pertenece. ¿Y qué harás? Mañana por la mañana vendrá Mehmet para llevarte a casa. ¿Hakan? Vine por lo de mi caso. Quisiera recuperar mi trabajo. ¿Es posible? Pues por lo que creo, sí. Si en algo puedo ayudarte, no dudes en pedirlo. Te lo agradezco. Es otro ejemplo de lo que Emir puede hacer. Espero que esté bien. Qué mal, ahí está. Que no te afecte. Veo que me están esperando.
Tu destino será el mismo que el de tu padre. Tal vez se llevarán una sorpresa. Asu Koskoglu. Vengo a entregarme. Confesaré mis delitos. Le ordené a Gurkán que envenenara a Ozan. Estaba tan enojada cuando los vi juntos que provoqué el accidente de Nihan. ¿Qué objetivo perseguías al fingir tu muerte? Quería culpar a Kemal del asesinato. Esa sería mi venganza. Nunca lograría estar al lado de Nihan. Cuando vi que mi plan falló, decidí culpar de todo a Tufan Kaner. ¿El accidente de Tufan fue planeado? Así es. ¿Tuviste un cómplice para realizarlo? Nadie ayudó. Yo sola lo planeé. Lo preparé todo y lo ejecuté. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué decidiste entregarte? Porque el juego terminó. El accidente en el que casi muere la ciudadana Nihan Koskoglu, así como ordenar el envenenamiento del ciudadano Ozan Sezin, la acusada Asu Koskoglu será juzgada por el Código Penal Turco de acuerdo al artículo 33 en su segundo párrafo. Dentro de esta misma corte, también será juzgada por el delito de falso testimonio y homicidio premeditado contra el ciudadano Tufan Kaner, de acuerdo al artículo 81 del Código Penal Turco. Los agravantes a cada uno de estos delitos son presentados ante esta corte por la Fiscalía en tiempo y forma y se solicita como sentencia para la acusada que sea condenada a cadena perpetua. La defensa puede hablar. Su señoría, mi cliente Asu Koskoglu no puede ir a prisión. La ley penal turca número 5237 señala que una enfermedad mental puede afectar gravemente la toma de decisiones. ¿De qué habla? En el expediente pueden ver reportes médicos de mi cliente cuando tenía 14 años. Con lo que se comprueba lo que acabo de exponerles, por lo que solicitamos a esta corte los exámenes correspondientes que sirvan como evidencia para sustentar la enfermedad mental de mi defendida y evitar su encarcelamiento, su señoría. Esa es una absoluta mentira. ¿Qué clase de juego es este? ¿Qué es lo que pretenden? ¡Silencio! O tendré que pedirles que abandonen la sala.
¿Es verdad? Por desgracia, sí. Pero será algo que la ayudará. ¿De qué se trata? Dímelo, Asu. Puedo evitar ir a la prisión, si a eso se puede llamar salvación. ¿De qué se trata? Tengo una enfermedad. Es decir, la tuve. ¿Qué enfermedad? Psicológica. Pero fue hace tiempo. La tenía cuando era más joven. Solo mi tío Jaquí lo sabía. ¿Qué enfermedad es? ¿Eso qué importa? Ahora ya estoy curada. No ha vuelto a pasarme. Mentalmente estoy bien. No estás bien. No puedes estarlo. Esa será la forma de evitar la prisión. 1. Esta corte asegurará la salud mental de la acusada Asu Koskoglu. 2. Es necesario solicitar una serie de reportes especializados para medir su capacidad en la toma de decisiones y para evaluar su nivel de control en sus acciones y así determinar la seriedad de su caso. Al ser indispensables dichos reportes, se determina que el juicio será pospuesto hasta el día 10 de mayo del presente año. Mientras tanto, la acusada estará bajo arresto. Veo que eres detallista, guapo. Así que nuestra detective llama guapo a Kemal. ¿Y qué haces aquí? Quise ver el efecto de mis flores. ¿Pensaste y deseabas que fueran de Kemal? ¡Qué pena! Algunas veces nuestro corazón nos engaña. Vete de aquí. Muchas gracias, detective. ¿Por qué? ¿Por encarcelar primero a tu padre y después a tu hermana? A pesar de esos detalles, eres la mejor mujer policía que he conocido. Lo digo en serio. Pero tienes un solo defecto. Qué mal soy, Dere. Las flores no tienen la culpa. ¿Detective? Adem, por favor llévatelas y dáselas a tu madre o a tu novia. No quiero verlas aquí. Puedes hacer lo que quieras con ellas, solo llévatelas. ¿Te encuentras bien? Sí, bien. Este no es mi lugar. Adem, que nadie me moleste en los próximos 10 minutos. Necesito estar sola para pensar. Está bien. Thank you.
Thank you.